enfermería en el área de urgencia va a trabajar dentro del menú de urgencias con la pestaña de área de urgencias. Hacemos clic en ella y nos aparece desplegado varios accesos como puede ser triaje, zona de consulta, solicitud de actividad de enfermería, mapa de camas, localización de médico, localización de paciente. Bueno, vamos a ver en primer lugar cómo se localizan los pacientes. Hacemos clic en él. A continuación nos aparece una pestaña, una ventana donde aparecerá un listado con todos los pacientes que se encuentran en este momento en urgencia y su localización. También podemos hacer una búsqueda simple por apellidos, nombres y por la localización, o por el DNI o cualquier otro tipo de documento que tenga el paciente. En este caso solo hay un paciente en urgencia en este momento. Si hiciéramos clic sobre él, se activa la barra del paciente y nos dice que se encuentra su ubicación en la sala de espera de urgencias, pero podemos indicarle que ha ido a una localización diferente. Si hacemos clic en el botón que aparece en la esquina superior derecha de la ventana, nos aparece otra ventana donde dice que su localización es la sala de espera de urgencias, pero que va a ir a algún sitio, como por ejemplo puede ser rayos. Haríamos clic en él y aceptar. Ya nos aparece que se encuentra localizado en rayos. Cuando este paciente volviera de rayos, lo único que tendríamos que hacer es seleccionarlo, volver a hacer clic en el botón de localización y decir que vuelve a la ubicación original. Hacemos clic y volvería a la ubicación original. Si no fuera así, si hubiera ido a otra localización, lo diríamos en ese momento. Ya nos aparece de nuevo en su sitio, en la sala de espera de urgencia de adultos.